Hola a todos, mi nombre es Rafael, responsable del Club ProAm y estoy acá con Verónica, también la otra responsable de ProAm. Estamos aquí para explicarle cómo va a ser la secuencia completa de los ejercicios hipopresivos en modo básico, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con ello. Para entender este vídeo, por favor, primero haber visto el anterior, el ABC, ¿vale? Con la decoaptación, el doble mentón, la apnea respiratoria, entender bien esos pasos. Una vez que eso está afianzado, ya pasamos a la secuencia que vamos a reproducir ahora, así es más dinámico. Vamos ahora a pasar a la posición número uno de los hipopresivos. Para eso comenzamos así. Empezamos con la autoelongación. Algo importante, separación de los pies, ancho de cadera, las manos al costado del cuerpo y hacemos autoelongación. Hacemos fuerza hacia abajo con las manos y con la cabeza, fuerza hacia arriba. Se está estirando. Paso número 2, doble mentón. Ahí está, perfecto. Cuestión técnica, la decoaptación. Hacemos una rotación, ¿sí? Y ahí activamos el cerrato. Perfecto, acá hay un espacio. Y ahora, cuestión importante, hacemos una inclinación del cuerpo hacia adelante. Perfecto. Y ahí ya tenemos una postura hipopresiva, donde hemos activado el transverso. Le pedimos a compañera que gire para que lo puedan ver desde otro plano, con la autoelongación, el doble mentón, la decoaptación, la inclinación del eje del cuerpo hacia adelante. Perfecto. En esta posición realizamos tres respiraciones profundas, ¿vale? Abriendo bien las costillas y en la última respiración, cuando larga todo el aire, ahí hará una apnea expiratoria, ¿vale? Aguantando la respiración durante 6 segundos. ¿Vale? Le vamos a llamar la posición cero de brazos y el cuerpo se queda tal cual. Y de esta posición cambiamos a la posición uno de brazos. ¿Vale? Fíjense, el cuerpo se queda tal cual. Lo único que ha cambiado es la posición del brazo. Sigue la autoelongación, sigue el doble mentón, ¿vale? Ha cambiado posición número uno. Cambiamos de plano, seguimos con esta posición para que lo vean. Es importante que los dedos apunten hacia vuestra cintura, una flexión de muñeca si podéis de 90 grados. Y es muy importante que el codo esté alineado con respecto a vuestro hombro. ¿Vale? Y esto le vamos a llamar posición número uno de brazos. El cuerpo se queda tal cual en la posición hipopresiva activando el transverso y cambiamos a la altura de los hombros. Los dedos casi se van a juntar y van a ir hacia adentro. Eso. Y ahí hay una tensión importante. Y recuerde, autoelongación, doble mentón, inclinación del eje del cuerpo hacia adelante. ¿Vale? Ha cambiado la posición de brazos, posición número 2. Siempre buscando esa decoaptación hacia atrás de las escápulas para activar el mayor cerrato. En esta posición también repetimos tres respiraciones profundas y finalizamos con una apnea expiratoria durante 6 segundos. Posición número 3 de brazos. Vamos ahora a 45 grados. ¿Vale? Ponte de lado, así lo ven. Seguimos con la misma posición. Giramos nosotros para que ustedes lo vean. Con la inclinación, la decoaptación, ¿vale? Doble mentón. Y ahí haremos las tres respiraciones y la apnea. Cuidado, ahora viene el momento de la transición. Fíjense, vamos a llevar los talones de la mano a las rodillas. Cadera alta, espalda recta, ahí, perfecto. No tiene que estar plana, sino que esta parte dorsal tiene que estar por encima de su cadera, ¿ok? Cuestiones técnicas. Ha apoyado la palma de la mano sobre las rodillas, ¿ok? El peso del cuerpo adelantado. Eso, perfecto. Seguimos, doble mentón, autoelongación, perfecto. Está todo activado. Y en esta posición realizamos tres respiraciones profundas y al finalizar la apnea expiratoria. Ahora vamos a otra posición, ya donde vamos al suelo. Cambio. Apoyo las rodillas separados, el ancho de cadera, la punta de pie en flex. Las manos, fíjense, están a la altura del hombro, como si fuera la posición número 2. Seguimos con el doble mentón, la autoelongación, la decoaptación. Ok. Y en esta posición ya el cuerpo está completamente horizontal. La gravedad la afecta aquí directo, ¿vale? La parte del abdomen. Aquí,
tres respiraciones y finalizamos con una apnea expiratoria. Cambio. Muy bien. Separación, ancho de hombro, apoyamos la frente para no cargar tanto la zona de la espalda. Y aquí, en esta posición, muy importante, las manos. Los dedos muy juntos, las puntas hacia arriba. Ahí activo todo, la cadena posterior. Y aquí, tres respiraciones, sí, profundas, y la apnea expiratoria de 6 segundos. Y cambio, fíjense, formamos un triángulo con las manos, apoyamos todo el antebrazo, ¿ok? Fíjense la inclinación ahora. Ahora la cadera está por encima de los hombros, la espalda súper recta. Hemos cruzado piernas, rodillas separado, ancho de cadera. Muy importante, piernas cruzadas, rodillas separadas, ancho de cadera, antebrazo. Y en esta posición siempre buscamos autoelongación y aquí tres respiraciones y una apnea expiratoria de 6 segundos. Y ahora, transición, vamos a hacerlo sentados. Bien. Piernas cruzadas. Entonces, posición número uno de brazos. Ok, aquí buscamos autoelongación, doble mentón, inclinación del cuerpo hacia adelante. Las manos están a la altura de la cintura. Esto es muy importante que lo entiendas. Fíjense, el codo está a la altura del hombro. Parece sencilla, pero cuando lo ejecuten lo verás. Cambio, posición número 2. El cuerpo se queda tal cual. La inclinación, la decoptación, el doble mentón, solo ha cambiado la posición de los brazos. Muy bien, juntamos aquí un poquito, fuerza hacia adentro. Vamos. Tres respiraciones y la apnea. Cambio a posición 3. Ahí, muy bien, aquí arriba. Si podéis, aquí en este punto, hacer fuerza, pero manteniendo esta ligera flexión, fuerza hacia arriba, mientras buscamos la autoelongación. Vale, cambio. Colocamos los pies en semiflexión, rodillas y tobillos separados, ancho de cadera, mano en posición número 1. Importante, en flex, ¿sí? Hacemos fuerza hacia adentro, se activa toda la cadena posterior. Doble mentón, autoelongación, la decoaptación. Y la posición número 1 se repite. Aquí, tres respiraciones profundas y en la última alargamos todo el aire, apnea expiratoria en 6 segundos. Cambio a la posición número 2. Perfecto, ahí juntamos, está alineado. Estupendo. Tres respiraciones profundas, apnea, cambio arriba. Ahí vamos. Y aquí con la misma metodología, las tres respiraciones y la apnea. Y ya nos vamos a la parte del suelo que es la que hemos enseñado el otro día. Le pedimos aquí que se tumbe, los pies se quedarían tal cual estaban. Y acá, posición número uno de brazos, en la cintura y buscamos doble mentón, autoelongación, la separación, como estaba antes, ancho de cadera, la punta en flex, eso. Y aquí, tres respiraciones y una apnea expiratoria de 6 segundos al finalizar la tercera respiración. Cambio. La posición número 2 de brazo. Cambio. Acá sí que hay una pequeña variable. Los codos se extienden. Intentamos tocar el suelo. Flexión de 90 grados. ¿Vale? Doble mentón. Tres respiraciones y una apnea. Y cambio. Un pie encima del otro, si es la pierna izquierda que está arriba, será la mano derecha que coja a la mano y hacemos la autoelongación con el doble mentón. Con los pantalones empujamos hacia afuera, con las manos empujamos hacia afuera. Desde aquí, tres respiraciones y la apnea expiratoria, cambio de mano y de pie. Y aguantamos ahí. Y aquí tendremos las 18 posiciones, ¿vale? Hacemos una para mostrar a los chicos de pie. Así ven. Tienen que seguir toda esa secuencia. Ahora vamos a mostrar cómo sería una posición. Vamos a hacer de ejemplo la posición número 1. Entonces, aquí tenemos la posición número 1 de brazos, ¿vale? Como ejemplo. Entonces, repasamos. Separación de las piernas, el ancho de cadera, posición número 1, doble mentón,
Hacemos la autoelongación, inclinamos el eje hacia adelante y hacemos tres respiraciones. Mire, inspira, llevamos y exhalo. Tengo que inspirar en 4 segundos. Mire, inspiro. Un, dos, tres, cuatro, largo, suave. Cerrando costillas. Ahí. La última. Inspiro hacia arriba. Abro las costillas. Lo largo. Esta es la tercera. Lo largo, lo largo, lo largo. Y ahora, sin respirar, apnea. Ahí. Abro, abro, abro. Fíjense aquí cómo se le activa. ¿Vale? Y ahí aguanto. Uno, dos, tres. 6 segundos. Una vez que han pasado los 6 segundos, le digo, cojo aire y cambio a la siguiente. Exhalo. Descansa. Y así sucesivamente será la secuencia. Bueno, pues a trabajar. Seguro que habrá dudas, pero para eso los tenéis a nosotros, así podemos resolverla. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención.